Will, las primeras paraules de la banqueta no pueden estar destinadas a otra cosa que a lamentar la, y mostrar la nuestra consternación y el condol respecto a lo que va a pasar a nou Campanar en l'incendi que es va producir el pasado cap de semana. Evidentemente, principalmente la pérdida de vidas humanas, que eso no tiene ningún previo, es lo más importante. Pero también imaginar el que están pasando de las familias que han perdido absolutamente todo después de perder esa casa, pues también es fácil. Por tanto, lo primero es el record y la solidaridad y la empatía en toda esta, la gente que han sido víctimas de este incendi. Y de eso ha derivado una serie de decisiones, que es la actualidad que tenéis que comentar, pues, que es la realidad que nos ha arribado y que, sin voler, evidentemente, a peu de carrer, se está comentando. Y es que a raíz de este lamentable, bueno, fet que ha ocurrido a Valencia, pues una de las decisiones más rápidas que es va a prendre va a ser la de Federación Valenciana de Fútbol de suspender todas las competiciones del cap de semana de tercera división cap avall. Evidentemente, hay que ser valents, hay que prendre decisiones en calent, pero siempre cal mesurar un poquet las consecuencias. En dret n'hi ha una cosa que es diu principi de equilibri o principi de proporcionalitat, es a dir, intentar buscar el equilibri entre las decisiones que es prenen. Evidentemente, un deu en solidaridad y empatía sobre las víctimas, pero con medida algún càrrec o més d'un càrrec de directius del món del futbol, la empatía y la solidaridad en els clubs de futbol y en la gent que cada jornada fa que milers i milers de xiquets pueden practicar el seu preferit, com pot ser el futbol, pues realment no ha sigut proporcionada, perquè esa decisió de suspendre tot el futbol està portant molts mals de caps i algunes incongruències i contradiccions. Però bueno, a lo hecho pecho, ja la conseqüència és que no va haver jornada i que, bueno, el que sí que fem una crida als clubs és que tinguin trellat i sentit comú, perquè ja ens arriben comentaris de que n'hi ha alguns clubs que estan un poc de la grenya, perquè evidentment tenen que ficar-se d'acord per establir noves dates per als partits, i com la federació està donant certa llibertat, quan a un equip li pareix bé, a l'altre li pareix mal, i n'hi ha alguns partits que encara estan en l'aire de quan van a disputar-se. Bé, l'ho dit, ja es trobaran fetges, però jo crec que també mostrar la nostra empatia també en tots els clubs que han patit conseqüències. També parlàvem en un club que estava esperant el partit d'aquest cap de setmana com una bendició perquè era el taquillatge de l'any, i evidentment no és el mateix jugar un diumenge per a l'esprada que després jugar un dimecres a les 6 de l'esprada front al rival de tota la vida, perquè el taquillatge no va ser ni molt menys igual. Altres equips tenen problemes en la il·luminació. Doncs imagines quanta gent va anar al camp quan el partit es juga a les 4 de l'esprada un dimecres. En fi, ja diem, molt de sí que off the record, no sé si a la federació li arriba d'aquest malestar general de molts dels clubs, però sí, off the record i en petit comitè sí que està arribant aquesta sensació de que es podia fer d'altra manera i es podia haver buscat aquest equilibri entre aquesta empatia i solidaritat en les víctimes. Evidentment és el principal, però també en ficar en valor per això, que al final organitzar tants partits, organitzar que tants equips competisquen, doncs no és fàcil, i també hi ha que pensar un poquet en tota aquesta gent i en tota la feina que fa. Però bé, evidentment hi haurà solucions i anirem informant-los de tots els partits de quan van jugant-se i com es fiquen al dia al respecte. Este és un poquet l'inici del programa, evidentment no ha hagut jornada, no la podrem analitzar, però sí que és cert que podem parlar sobretot del que té que vindre. I tenim una tertúlia o entrevista pendent en un company de València que coneix perfectament la tercera divisió i volem que us doni una visió en esta jornada o en este impàs de descans per a que es faci una valoració de com veu la competició i les properes jornades, perquè venen jornades realment apassionants que jo crec que van a marcar el futur de la competició. Ell és Raúl Domènech i jo crec que ja tenim preparada l'entrevista amb ell. Bé, com diem, teníem pendent parlar amb Raúl Domènech, company de Ràdio Esport, l'emissora de València, i que seguís molt de prop el futbol, sobretot de tercera divisió, i este és el dia. Jo crec que és un bon moment per a fer un poquet de balanç i per pronosticar un poquet que pot ser esta recta final de temporada. Crec que ja tenim a Raúl en connexió. Raúl Domènech, compañero, què tal? Muy buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues tenemos pendiente esta tertulia o entrevista y creo que es el momento. Bueno, lo primero de todo, fin de semana por las circunstancias que no ha habido jornada, pero bueno, momento para reflexionar un poco de lo que nos viene, porque la temporada se pone emocionante. Sí que es verdad, empecemos hablando un poco del líder, del Lizizano, que parece que tiene la directa,
Pero no sé yo si está aflojando, es anormal después de 14 victorias consecutivas, pero viene de caer goleado y los dos anteriores partidos ganó de manera muy ajustada. ¿Nos olvidamos de que haya lucha por el liderato o todavía queda mucha tela que cortar? Hombre, yo creo que ya de hace cierto tiempo, Arturo, que esa pelea por el liderato está casi olvidada. Ya no por los puntos, ¿no? Sino que yo creo que también por las sensaciones que está demostrando un Elche ilicitano que desde principio de temporada ha dejado esa sensación de solvencia, de estar un punto por encima a nivel técnico y táctico del resto. Y yo creo que especialmente con esa bala, ¿no? De Yomar en esa parte de arriba que es diferencial, muy, muy mal va a tener que hacer las cosas para que se le escape ese ascenso directo a Segunda Federación de cara a la temporada que viene. Ahora, eso sí, fíjate que yo fui de aquellos que vaticinó que podía ocurrir en la Almena, contra el Castellonense, un gran equipo, la Unión Deportiva Castellonense, que está mejorando mucho con el tiempo, que tiene grandes nombres, que se ha reforzado muy bien durante la temporada y que yo soy de aquellos que piensan que puede dar sorpresa a más de uno, como ya ocurrió en este último fin de semana, lógicamente, y como dices, no en este pasado, por todo lo ocurrido con la suspensión de la jornada, una suspensión a la que yo aprovecho, ya que también estoy contigo por aquí, a sumarme, ¿no?, a esas condolencias. Lo tenemos muy cerquita, a escasos metros de aquí, de nuestra emisora, de la radio, y lo hemos sufrido mucho en estos últimos días, así que, como no, le guardamos un gran respeto, ¿no?, y acuerdo a todas las víctimas del incendio de Campanar, pero aún así estoy contigo. Creo que el Elche ilicitano está con puño de hierro en el inicio de temporada, que eso sí, tanto Ontinyent como Acheneta van a estar con la bala preparada por si se desinfla un poquito, pero se me aventura francamente complicado ver a otro equipo ahora mismo compitiendo por ese liderato. Hay demasiado margen todavía. Sí, a ver, además, no solo que el ilicitano pueda errar y fallar, que lo normal es que lo haga, porque no puede mantener el ritmo que llevaba durante la temporada, en lo que queda de temporada, pero sí que es cierto que los demás también van a fallar, porque ahí van a haber enfrentamientos directos. Pero bueno, yo creo que va a ser complicado, pero por lo menos que haya esa emoción. Hay que recordar que el ilicitano tiene que visitar a Cheneta, creo que es ya esta próxima jornada o la posterior, no, esta misma jornada, y luego tiene que visitar también a Clariano. El Elche tiene un equipazo, yo creo que en conjunto, pero no sé si esa y Omar dependencia que ha mostrado, porque evidentemente un delantero que marca 21 goles en una temporada, en las relativamente pocas jornadas que llevamos, o pocas jornadas que llevamos, tiene que crear una dependencia seguro, pero si este jugador entra un poco en barrena, que no ve portería, ¿tú crees que lo puede acusar de alguna manera el licitano o tiene equipo más que de sobra para mantener esa diferencia de puntos? A ver, yo creo que al final el Elche licitano se sostiene en gran parte también por la capacidad de generar, ¿no? No solo es que Yomar esté acertado y que las meta, sino que se le genera muchísimo, se le pone en bandeja siempre, ¿no? Ya no solo con esos penaltis que ha tenido que convertir, y oye, también tiene su mérito, sino porque la gran mayoría de goles que ha hecho Yomar esta temporada son de delantero nato, es decir, que es un Elche ilicitano que genera, que tiene, que hace, y que con un delantero como este, pues lógicamente está sacando los resultados que está consiguiendo. Aún así, hombre, lógicamente, ¿no?, va a acusar si Yomar pasa por una mala racha. Aún así, nosotros hace no mucho, fíjate que revisábamos los números, y para un delantero que en Tercera Federación ha hecho 21 goles, algo yo casi que diría inaudito, al menos en el recuerdo próximo que tengo de lo que es Tercera Ref y Tercera División, no le ha dado tantísimos puntos al Elche ilicitano, ¿no? Lo normal es que le hubiera dado, vamos, una cantidad ingente de los que lleva ahora, por aquello de que muchos resultados son ajustados, etcétera. Y todo lo contrario, hay muchos partidos en los que Yomar ha hecho goles diferenciales para abrir la lata, para hacer una o para que se consolide la remontada, pero no han sido los goles que han dado puntos, sino que ha aportado mucho también la segunda línea, ¿no?, desde el Elche ilicitano, que a nivel goleador está lógicamente a un nivel por encima del resto. ¿Qué lo acusaría? Yo creo que por descontado. Ahora, que se le pueda escapar el objetivo porque Yomar tenga
una mala racha o una mala dinámica. Se me aventura también, como digo, francamente complicado, sobre todo porque creo que está muy bien acompañado por detrás y que el Elche ilicitano ha hecho movimientos en estos o en este último mes muy interesantes de jugadores que vienen a reforzar un equipo que ya era lo mejorcito o de lo mejorcito de esta tercera ref. Sí, lo que es evidente es que el Elche es una aposta com a club, com a entitat, una aposta claríssima per provocar o per buscar el ascens de categoria i ahí estan els resultats. Me comentava una anècdota que és que van convocar a un jugador del B, del filial, del Ilicitano, front al partit que tenia a disputar en camp de l'Espanyol. El xaval no va poder jugar i en el cotxe en directiu va tornar per a disputar el partit del Ilicitano. L'aposta és claríssima per a l'Elche. I una volta està allà i dalt, i líder destacat, evidentment, com tu dius, inclús està reforçant-se per a més que ser campió, la recompensa és brutal, és ascens directe, i per tant, ahí està l'aposta que ha fet el club d'Elx. Sí, ya no solo eso, sino que también lo que viene por detrás, Arturo, es muy bueno. Tiene un División de Honor que está compitiendo muy bien esta temporada el Elche, que se está aprovechando, eso sí, del mal momento de otros como el Valencia Club de Fútbol, que a nivel institucional, pues yo creo que en todos los términos lo está acusando. Ahora seguramente se está revitalizando mucho, ¿no? Empezando por su filial en esa segunda federación y también el División de Honor que parece está despertando un poquito, pero el Elche. Yo creo que ya ha visto esa situación. Nosotros alguna vez hemos hablado también con su mister, con Ángel Donato, y ya no nos ha dicho que es innegable, ¿no? Que el club ya vistos en ese punto va a tirar todo por la casa por la ventana para, como sea, conseguir el ascenso a Segunda Federación, que yo creo que sería desde luego una gran noticia para una institución como es la del Elche y sobre todo una sensación que a mí al menos me llama la atención, ¿no? Porque lo típico que suele ocurrir con un equipo o un filial de un equipo que desciende de primera división es que tenga una mala temporada o que lógicamente el filial se vea mermado por esa parte, ¿no? Y ha sido todo lo contrario. El Elche ha descendido a segunda división y el filial está mejor que nunca cuando seguramente nadie a principio de temporada, yo me incluyo entre ese grupo, lo ponía en las quinielas para luchar ya no solo por el ascenso directo, sino seguramente por el playoff. Sufrió mucho, la temporada pasada en tercera ref el Elche Ilicitano por salvar la categoría. Al final acabó en esa mitad tabla, medio tranquilo en las últimas jornadas, pero le tocó sufrir muy y mucho. Así que bueno, mucho mérito desde luego que tiene, empezando por los futbolistas y también acabando por el fichaje, gran fichaje que han hecho en ese banquillo de Ángel Donato, que venía del Atlético de Madrid, de la Academia del Atlético de Madrid, y que ha demostrado es desde luego todo un acierto. Sí, desde luego el trabajo de cantera del Elche está siendo muy destacable y ahí están los resultados. Bé, tenim que parlar també dels equips que ens toquen en directe, que són els equips que van un poc en busca de retallar almenys diferències en el líder, que són l'Ontinyent i l'Atzeneta. Raül, com es veuen aquests equips des de la distància, no? Des de València? Tu que també analitzes cada jornada, no sé si que l'Atzeneta estigui ahí disputant la segona plaça, me pareix lògic. El Ontinyent, vist lo vist, suposo que també, però no entrava en les quinieles, com tu comentaves, de que fora un equip per estar en aquesta zona alta. Bueno, almenys és l'opinió que tenim més d'ací. Com ho veus des d'ahí? Com ho veus tu? Hombre, yo francamente te tengo que decir, Arturo, que el Ontinyent es la grandísima revelación de esta temporada. Nadie lo podía poner ahí en esta parte. Sobre todo, yo desde lejos, también he estado mucho en el Clariano, que me encanta ir al Clariano a ver partidos, pero desde Valencia se le ve con una envidia tremenda, ¿no? A lo que ha formado el Ontinyent, con gente de casa, con su afición. Y sobre todo también celebramos mucho por aquello de ver de vuelta a un histórico, ¿no? No con el mismo nombre, ahora como Ontinyent en 1931, pero hoy justo con aquello del Mallorca, ¿no? Recordábamos viejos tiempos de cuando el Ontinyent Club de Fútbol se enfrentaba al Mallorca en Segunda B, pues es muy bonito, ¿no? Volver a ver a un grande, a una ciudad como Ontinyent en lo más alto. Sobre todo también porque creo que ha resalzado una figura que no se tenía tan en cuenta, ¿no? Dentro de lo que era el fútbol valenciano, sí lo es respecto a lo que es el proyecto, y es la de Roberto Bas. Yo creo que Roberto Bas, a nivel de fútbol, por lo que ha demostrado, se ha convertido en uno de los grandes entrenadores. Yo casi que lo meto en ese top 3 de entrenadores de tercera federación, por mérito propio. Lo está mereciendo, por cómo plantea los partidos, por cómo mete a su equipo en todos y cada uno de los contextos, por cómo se sabe adaptar.
Me parece una de las claves de lejos de este Ontinyent, que además de la mano de ese bloque joven y continuado a lo largo de los años, ha conseguido tener algo diferencial, ¿no? Que es la unión respecto a un escudo, respecto a un sentimiento, y cuando eso se consigue, parece que todo funciona a las mil maravillas. A ver qué pasa, ¿no? En ese tramo final de temporada, pero francamente se me hace muy complicado ver a Lontiñén ya en este punto fuera del playoff. Y respecto a la Cheneta, pues estoy contigo, ¿no? Una de cal y otra de arena siempre para la Cheneta las últimas temporadas. Vamos, era el grandísimo favorito de este grupo 6 de tercera para llevarse el ascenso directo. Por la aparición estelar del Elche Ilicitano, parece que ya no prácticamente se le queda muy lejos pelear por la primera plaza, pero era el equipo destinado a ya sí o sí esta temporada subir y conseguir el ascenso a Segunda Federación. Tiene plantilla de sobra para hacerlo, pero sigue encontrándose algún problema, ¿no? En ciertas fases de la temporada. No pasa por buenas dinámicas, no consigue tener la dinamita suficiente arriba. Vamos a ver cómo le sienta Yassin, que viene ya con experiencia la temporada pasada de ascender con el Torrent. Para mí, delantero increíble, me encanta. Yassin, ya la temporada pasada lo disfruté mucho con el Torrent y esta temporada espero verlo también disfrutar mucho con el Acheneta, pero como digo, ¿no? Me falta ese punto de plus, de más, que pensaba que iba a tener después de la Copa y que todo lo contrario lo que le hizo fue desactivarse un poquito y quedarse más lejos, ¿no? De esa pelea, incluso porque en las últimas jornadas, pues pinchó algo más el Ontinyent y le permitió al Acheneta acercarse, pero casi que veía yo que esa pelea se le podía incluso escapar. Aún así, pues siguen siendo, ¿no? Cabecera del grupo, siguen siendo dos de los equipos a batir y creo que están haciendo un muy buen papel esta temporada, al fin y al cabo. Sí, en busca de esa continuidad, como tú decías. Yo creo que el va a desentrar molt la Copa. Després del paró de Nadal pareixia que la cosa tornaria a la normalitat, però realment està en aquesta regularitat. Anem a veure si a poc a poc l'equip de Berna millora. Crec que tenim la classificació i aprofitant que està Raúl anem a pegar una vista ràpida al resto d'equips i a veure com... Bueno, no, me diuen que tenim la pròxima jornada. Classificació no? Vale, pues ahora vamos a la próxima jornada. De todas maneras, preguntarte, Raúl, per els equips que van darrere en eixa lluita, el Llevant està sumant-se, el Soneja porta molt bona dinàmica, com veus els perseguidors, els equips que poden clavar-se ahí en zona de playoff? I després també te preguntaré un poc pel Gandia. Quins equips tens tu amb les opcions? Uf, bueno, se me aventura complicado, porque claro, en esa pelea sí o sí deben estar Atlético Levante y Roda. El Atlético Levante creo que por cuestiones obvias, tanto de plantilla como de economía. Hay cierto miedo también de lo que ocurra en la entidad granota de cara a la próxima temporada. Ya, bueno, si os pilla un poquito de lejos, os cuento yo que está hecho polvo por dentro el Levante, que se ha jugado otra vez a una carta que ascienda en la próxima temporada de segunda a primera división y veremos eso lógicamente cómo le afecta a sus secciones. Ahora, a mí el que me ha sorprendido mucho las últimas semanas es el Soneja, y soy franco con ello, no daba prácticamente un duro por Iván Ausina. Creo que esto es un ejercicio también de sinceridad. Con Ramón Llopis el equipo funcionaba muy bien, pero la poca experiencia de Iván Ausina me hacía aventurar que el equipo se podía caer. Aún así, era una plantilla, cómo no, para pelear por esa parte de arriba. Y por el resto siguen dando guerra. Me gusta mucho la sensación de solidez que da el Chove. Creo que es de los equipos ahí en esa parte de arriba que más sólidos y regulares veo. Josemas está haciendo un trabajo excepcional en el conjunto de San Vicente del Raspeig. Y por el resto creo que va a haber mucha alternancia. Vamos a ver quién se acaba metiendo en la pelea, si equipos como el castellonense pueden acabar creciendo, si hay otros equipos que se acaban cayendo. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre por esa parte? Me cuesta aventurarme, desde luego, yo creo que al final en esas tres primeras plazas meto seguro a Elche Ilicitano, Ontinyent y Atxeneta. Y por las otras dos que quedan para playoff, me cuesta aventurarme por alguien, ¿eh? Me cuesta tirarme a la piscina porque veo que el nivel está muy muy parejo y que al final como esto va a ser demasiado largo, acostumbrados la temporada pasada a una liga de 16, esta de 18 que va a ser un poquito más largo, un poquito más larga la competición, van a tener que estar los equipos hasta el último día. Así
hasta la última jornada, pendientes de si se meten, si no se meten, de cómo no llegar en el mejor momento de forma. Así que bueno, como estamos viendo ya en la clasificación que todo está apretadísimo, hay muchos equipos metidos en la pomada, si no me equivoco, pues prácticamente que hasta el decimosegundo, ¿no? Que es el castellonense, que si consigue una buena racha puede crecer un poquito para arriba. Pues fíjate, así está el tema y va a haber, como digo, mucha, mucha pelea hasta el final, seguro. Yo compartís bien, Raúl, la opinión sobre el Jove. Yo me parece un equipo de molta experiencia que si no el castiguen les lesiones, porque crec que té 3 o 4 futbolistes bàsics que si no estan el equip ho nota, però és un equip molt, molt maur, molt expert, que sap manejar els partits i que va tenir una dinàmica roïna al començar de l'any, però torna a aquesta dinàmica positiva i jo el veig. Jo la plaça del Llevant és la que veig un poc més tambalejar-se per lo que estàs comentant tu. I el Gandia, per potencial, crec que és un equip que per plantear té que estar, però tiempos convulsos en Gandia, Raúl, que hacen temer lo peor. I al final, por muy buena que sea la plantilla, si te descentras por el tema económico, yo creo que va a estar complicado que se meta, salvo que no solucione pronto esos problemas. No los van a solucionar pronto, Arturo. Siento decírtelo con esa certeza, pero por desgracia nos ha tocado conocer muy de cerca a José Manuel Traver. Y por el momento, al menos yo por las sensaciones que tengo, por lo que hemos preguntado y por lo que hemos sabido, me cuesta verle una solución a corto medio plazo al Club de Fútbol Gandía a nivel de pagos. Otro debate es ya cuántos jugadores se van a ir, se van a quedar pasados los 3 meses, si con las ayudas de AFE la plantilla se va a mantener, si como la temporada pasada van a aguantar hasta el final, pero claro, es lógico que esto está afectando y mucho al devenir de los resultados, ¿no? De un histórico como el Club de Fútbol Gandía. Es una verdadera pena volver a vivir esta historia una temporada más. No sé quién tiene que meterle mano a esto para cortar de raíz todos los problemas que se generan, ya no solo en el Gandía, ¿no? Sino a nivel económico, los clubes del fútbol valenciano, pero desde luego que esperamos, ¿no? Que esto sirva como precedente para que nunca jamás se vuelva a repetir. Yo era de los que ponían el Gandía en la pelea de playoff, sí o sí, ya no solo como posibilidad, sino seguramente como obligación. Ahora, creo que visto lo visto, habiendo hablado también con la plantilla, ¿no? Y con la gente cercana al club, es muy difícil que el Gandía se acabe metiendo, aunque bueno, fíjate, la temporada pasada ocurrió algo parecido y pelearon hasta la última jornada prácticamente, por meterse en posiciones de playoff. Así que, bueno, el tiempo dirá y marcará sentencia. Aún así, lógicamente, estamos, como dices, ante días fundamentales para el futuro de un histórico como el del Guillermo Sí, Lau. un futur que pinta en negre i com confirma Raúl, que també coneix un poc a la persona que té aquest ordre d'este embolic, que realment és el que va agafar la responsabilitat econòmica de tirar el club endavant, de moment no està responent i la visió a curt termini i mig termini és prou pessimista. Anem a veure si ens equivoquem i els malos augurios, Raúl, deixen pas a veure la luz al final del túnel. Aprovechando que estàs i ràpidament ja, vamos a la pròxima jornada perquè hi ha partits apassionants. A veure com ves tu esa jornada. Nos vamos a centrar en ese Atzeneta il·licitano, en el Regit, un partit per tot lo alt, i després ese Torrellano, on tenien un Torrellano que està en zona de descens o pràcticament lluitant per la permanència. Jo crec que és un equip que per planter deuria estar molt més amunt i que reba un Ontinyent. L'Ontinyent, evidentment, és el favorit, però el Torrellano ja li va donar la sorpresa guanyant a la Geneta en el camp de l'equip de la Vall d'Albaida i és un equip preparat, jo crec que té planter suficient per a guanyar-li a qualsevol. Raúl, pronòstic per a aquests dos partits? Mira, por cierto, Arturo, noticia casi de última hora respecto al Atlético Torrellano, y es que vuelve el entrenador de principio de temporada. Edu Albácar, hace apenas semana y poco fue destituido y vuelve Carlos de las Cuevas al banquillo del Atlético Torrellano. El club ha hecho caso a las premisas de los jugadores, a lo que estaban pidiendo, ¿no? A la vuelta de Carlos de las Cuevas y se va a sentar ya este mismo fin de semana contra el Ontinyent. Así que también por ahí esa parte importante, ¿no? Para el conjunto del Clariano. Yo creo que el Ontinyent, de momento, por los tiempos convulsos que vive el Torrellano, es favorito, ¿no? Para ese partido.
Sí que es cierto que el Torrellano durante toda la temporada y la gente de fútbol, ¿no? Y de esta tercera nos lo ha aventurado, es un lobo con piel de cordero, pero yo aventuro, como no, y repito, a Lontiñén como favorito. Por otro lado, la Cheneta, el Chelicitano, es toda una incógnita, ¿no? ¿Cómo viene el Chelicitano después de su derrota en la Almena y cómo viene la Cheneta a un partido tan importante como este? Ya ha demostrado el equipo de Berna Ballester que le puede meter mucha mano, ¿eh? Al Chelicitano de Ángel Donato, le ganó en la ida, pero va a ser de lejos el partidazo con mayúsculas de la jornada. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Sé que estás con prisas en estos momentos. Muchísimas gracias por estar en Orales y en un futuro templasema que puede estar también presente en la banqueta. Y bueno, siempre es un placer contar en el tema análisis de lo que es la categoría y donar una nueva visión de lo que está pasando. Muchas gracias, Raúl, y nos vemos pronto. Estaré encantado, Arturo, de estar allí con vosotros. En cuanto me hagáis una invitación formal, estoy por allí para hablar de fútbol valenciano, que desde luego hace mucha más falta y entre nosotros debemos apoyarnos. Muchas gracias, un abrazo. Venga, un abrazo, Raúl. Fin de así la entrevista en Raúl Domenech, compañero de Radio Sport, que seguís a diario a Tercera División y vemos que está súper informado. Y esa novedad en la banqueta del Torrellano y el partidàs de la jornada, sense cap dubte, i uns dels partits de la temporada. I si a Geneta i Licitano, recordem, un dels meus partits de la Geneta esta temporada es van jugar al camp del líder. En apenas 20 minuts, és de veres que Licitano es va avançar al marcador, però en apenas 20 minuts, una Geneta arrollador va remuntar i va guanyar 1-3 en un partit d'això que n'hi ha que recordar, que cal visualitzar per a saber de què és capaç aquest equip, l'equip taronja dirigit per Berna Ballester. Analitzada la tercera, és temps de passar al futbol regional. I en futbol regional habitualment repassem l'actualitat de la comunitat subgrup sud, però evidentment no ha hagut jornada, com no l'ha haguda en cap categoria del futbol. I anem a centrar-se en la propera jornada perquè n'hi ha partits realment, jo crec, molt interessants. Anem a veure si tenim ahir preparat el panell i sobre això analitzem un poquet. I si el Dense, que va un poquet de capa caiguda en les últimes jornades, rebre un Callosa Deportiva que també va en una línia prou negativa. I l'Olleria, que des de l'arribada de Miguel Ángel Muyor no para d'escalar posicions, visita el camp de l'Hèrcules B, mentre que el líder visita a la Nucía. I un dels partits més interessants en el que el nostre futbol toca és el Tavernes de Vallgrinya contra l'Olímpic. Recordem que l'Olímpic està fent una molt bona temporada i el Tavernes, si és un equip a respectar, és sobretot quan juga com a local. Per tant, apassionant aquest partit que s'ha de debutar en la Vallgrinya el proper cap de setmana. I l'altre duel directe, el que enfronta els dos equips de la Marina, el Calpe, que està lluitant per aquesta promoció d'ascens, i el Jadea, que torna a estar en posicions de perill després d'haver-hi sigut fa unes jornades, ha tornat a la zona de descens, per tant, importantíssims tres punts que es juguen a Xàbia, mentre que el Dénia rep el Redovan. Redovan, un equip que també està en la zona alta, afrontant un Dénia que últimament està alçant un poquet el cap i s'allunya per moments de la zona de descens. Tota aquesta jornada, evidentment, la contarem el proper dimecres en tots els gols de la jornada. I avui anem a aprofitar per també fixar el foco en altres categories. La primera Federació Valenciana de Futbol acaparava l'atenció perquè tenim el Benigànim, el detenor del qual aquí que l'han tingut un parell d'ocasions, però també tenim altres equips en esta categoria i també volem parlar d'ells. I un és la Unió Deportiva Canals, que fa poques dates va canviar d'entrenador, deixava el càrrec Sergio Blasco, i tenim ací el nou inquilí de la banqueta canalina, que és un clàssic del futbol de les nostres terres, i ací el tenim, perquè es parli un poquet d'esta nova aventura i com se li ha corregut clavar-se novament, perquè suposo que serà el gusanillo del futbol que tant es parla. Natalio Lorenzo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido a la banqueta. Ya has venido en otras Sí, temporadas. era habitual cuando ya estuve en Canals hace unos muchos años, estuve de presidente, de jugador e incluso de entrenador también, ¿no? Ahora, después de los años, pues parece ser que vuelvo a sentarme aquí, ¿no? Es una alegría de volverme a sentar aquí y de explicar lo que me puedas preguntar. ¿Te costó decidirte o cuando te propusieron ser entrenador ni te lo pensaste? Bueno, ¿cómo te has metido este embolado? Hablando plata. Pues nada, yo estaba, mira, ese día estaba de paella con unos amigos, estábamos de paella
y allá a las 5, cosas así, o no, las 6, no sé qué hora era. Venían de perder, no sé si eran 3-0 contra en Cocentaina, me parece. Y me llamó y me preguntó que cómo lo tenía, que si quería estar con ellos, que si. Y yo dije que no es por cuestión económica ni cuestión de que. Era por amor propio, ¿no? Porque siempre ha sido Canals, para mí ha sido siempre mi ciudad y mi equipo. Y ahí me pillaron, ¿no? Y le dije que sí. Bueno, no has podido debutar, tenés que haber debutado este fin de semana Sí. frontal al Club Deportivo Ontinyent. En este caso, el parón ha venido bien por no sé, por conocer mejor al equipo, porque conozcan un poco tu manera de trabajar. En este caso, al tener más entrenamiento, supongo que el equipo podrá estar un poquito más preparado. Yo sí, ya los conocía, ¿no? Lo que pasa que a mí me molestó no jugar, bueno, aparte de que es una desgracia, ¿no? Porque ese equipo, el Onteniente, ya venía de perder con el último, venía de perder 0-2, ya venían un poquito tocados y yo creo que más beneficiados salieron ellos que nosotros, ¿no? Porque yo ya estaba ilusionado, el equipo ya lo tenía más o menos matizado, los conocía. Y ya te digo, para mí hubiese querido debutar y empezar ya contra antes coja el toro, pues mejor, ¿no? Y eso fue lo que más me molestó, ¿no? ¿Qué le está pasando al Canals? Porque hizo muy buena temporada en la nuestra Copa. No sé si eso también distrajo un poquito al equipo, pero es que de los últimos 6 partidos, 5 derrotas, una victoria, muchos goles en contra. ¿Qué le pasa al equipo? Yo creo que también les ha podido perjudicar también la liga, ¿no? La parte de la liga, la Copa, porque le estaban poniendo mucho interés, ¿no? Y de hecho pasaron dos, tres eliminatorias y ahora yo me encuentro un equipo que hay cinco lesionados, que están mermaditos y la plantilla no era suficiente para abastecer tanto la Copa como la liga, ¿no? Yo creo que por ahí el Canals falló un poquito, pero debido a eso, a que eran muchos partidos y eso yo creo que le perjudicó un poquito al Canals. ¿Qué conceptos son los primeros que tienes? Porque evidentemente hay que ir trabajando al equipo poco a poco, pero desde tu perspectiva, desde la experiencia que llevas, desde tanto fútbol visto y tanto cargo ocupado, ¿qué es los primeros conceptos que quieres que el equipo asimile? Pues lo primero es que el canal siempre o le marcan al principio o le marcan siempre cuando más está dominando, que son los últimos minutos, ¿no? Los últimos minutos les han perdido muchos partidos, les han goleado los últimos minutos, han estado todos los 90 minutos bien y eso es lo que les falta, ¿no? La concentración de cuando empezamos y la concentración de cuando acabamos, ¿no? El equipo tiene que estar pendiente de lo que está haciendo todo el partido hasta que el árbitro pita y se acaba, ¿no? Veo que el equipo está muy separado, que el equipo no trabaja en conjunto y ese es mi trabajo, empezar con eso, ¿no? Empezaré poco a poco, pero eso es lo fundamental, que el equipo esté muy juntitos, que el equipo trabaje bien, que no dé espacios al contrario y que el gol ya llegará. ¿Hay posibilidades de reforzar el equipo con lo que hay? ¿Consideras que la plantilla es una plantilla que para tu manera de ver el fútbol se adecua a tu sistema de juego o te vas a tener que adaptar un poquito a lo que hay? Bueno, yo prácticamente los conozco, ¿no? Y sé lo que hay. A lo mejor faltaría, a lo mejor, pues un echo de menos zurdos, porque no hay ningún zurdo. Pero el equipo, si se hace lo que yo digo, o lo que ellos también tienen que desarrollar, yo creo que la plantilla hay. Lo que pasa que, por ejemplo, yo he llegado y hay cinco bajas. Tampoco las quiero nombrar, porque las bajas, los demás también están y los demás juegan y trabajan, ¿no? Pero yo creo que está un poquito descompensadito en muchas líneas, ¿no? Por eso lo primero que voy a hacer es tapar sobre todo los fallos. Estábamos jugando con 4-4-2, pues yo a lo mejor puedo meter un pivote más defensivo y puedo reforzar un poquito más el medio campo, que es lo primero que he visto, ¿no? Que el primer fallo que he visto más o menos es ese, ¿no? Que el equipo está muy separado, que el equipo no tiene que trabajar en bloque y para mí es fundamental, ¿no? Un equipo disciplinado y un equipo que está en el campo y sabe lo que quieres, para mí es todo. Y sobre todo, premisa primordial, acabar con la sangre de goles. Estoy viendo aquí Carcaixent 4-0 al Canals, Canals 2 al Chemes y 4, Lafont 4 Canals 1, el Promeses 0-1 también ganó en los 4 Camins, Contestano 3 Canals 0. Eso también, tanto gol en contra, supongo que merma mucho la confianza de los chavales
Y hay que cortar el grifo, sí, de alguna pero manera. A veces esos resultados, ya te digo, es porque o al principio no han estado concentrados, o a lo mejor los últimos minutos que han querido ir a por el partido es cuando los han goleado, ¿no? Entonces nosotros, el no perder es bueno, y si luego viene un gol, pues mejor, ¿no? Tenemos que saber y decidir en cada momento cuándo se tiene que trabajar, cuándo se tiene que defender, y cada minuto es sagrado, ¿no? Y hasta que no pita el árbitro, el equipo tiene que estar concentrado y peleando, y si uno se cansa, hay otros, ¿no? Yo creo que lo fundamental es que el bloque esté muy unido y el equipo trabaje como un violín, ¿no? Sube, baja, y ese es el equipo que quiero yo. ¿Cómo ves el anímico del equipo? Hombre, esta semana estamos entrenando bien, tienen alegrías, y el equipo es alegre, y es... Lo que pasa es que a veces queremos ganar los partidos antes de empezar, y hay momentos que el equipo juega muy bien, pero luego a la hora de volver a trabajar se despistan mucho, ¿no? Entonces, si tú tienes calidad y luego le metes un poquito de saber estar y un poquito de trabajo, pues yo creo que el equipo puede ganar. Bueno, los que nos sigan la categoría, hay que decir que el Canals no está en una posición cómoda en absoluto. Está en posición de descenso, está en zona complicada en esta nueva categoría. ¿Cree que nuestra compañera Estela, como antes de conseguir la clasificación de tercera, té també la de esta categoría para analizar un poco de rivals? ¿Y quién es la situación a día de hoy del Canals, que conviene? Está en la part baixa y está en zona apurada. Estoy luchando por el descenso, aquí lo tenemos. Esta es la región preferente, esa es la de la primera federación. A ver si la podemos trobar. Aquí tenemos, estáis en posición de descenso. Sí que es verdad que ganando dos partidos el salto es abismal, porque sí, entre la Font y el Canals apenas 6 puntos y está en la posición 9. Pero al contrario, como se pierdan dos partidos más, el listoma está difícil de superar. Sí, yo lo primero que cuando saqué la cuando vi la clasificación, lo primero que hice, darle la vuelta para animarme un poquito, ¿no? Digo, mira, lo vamos los segundos, y digo, no, vamos los penúltimos, ¿no? Yo creo que se puede sacar, ¿no? Porque yo he visto al equipo y el equipo trabaja bien y juega bien, y es lo que ya te digo, falta algo, ¿no? Algo de que dura 90 minutos, que los últimos minutos siempre nos complican la existencia, y yo creo que si trabajando y haciendo las cosas como yo creo que se debe hacer, yo creo que se puede salir, ¿no? Sí, pues estáis en zona de descenso, pero es que es verdad, no hay muchos puntos de diferencia, y el próximo partido yo creo que es vital, ¿no? La Mancomunidad, que es un equipo que está en la parte alta, quiero recordar. Sí, no, está un poquito más alto que nosotros, a 2 puntos de nuestros. O correcto, tres. Sí, y o sea, aquí, rival directo. Sí, y aquí quedaron 2-2 porque iban 0-2, el Canals llegó, ya te digo, en los primeros minutos la Mancomunidad aquí se presentó con 0-2, luego el Canals tuvo que trabajar durante todos los 90 minutos para empatar. Es eso, la falta de coordinación, falta de estar en el campo. En 5 minutos no te pueden hacer 2 goles un equipo, y sobre todo en tu casa, ¿no? Entonces nosotros vamos allí a pelear, a trabajar y a intentar que el Canals pues intente sacar algo. Mancomunitat, Canals, divendres al 8 i mitja. Sí, o sea que ya está esta mateixa semana. Sí, sí. ¿Eres de los que mira el calendario o te centras en el próximo partido y no quieres saber ni contra quién juegas en 2 semanas? Bueno, yo ya lo he mirado, ¿no? Quedan 11 partidos, 33 puntos están en juego, ¿no? Como mínimo la mitad hay que sacarlos, porque, hombre, se puede ya me gustaría sacar más, muchos más, ¿no? Pero analizando y tal, los equipos difícil que tenemos es el Carcagente en casa y el Racing de Algemesí fuera. Los demás que van a venir ahora, pues sí, próximos partidos son... Canals Algemesí, sí, es un rival también, pero luego hay un Pego Canals que también está zona baja también, y un Canals Alberic. Esos 3 o 4 partidos pueden marcar un poquito. Eso es lo que yo más o menos estoy sumando, ¿no? Pero tú sabes que en el fútbol 2 y 2 no son 4, y cuando piensas que va a salir una cosa te sale otra, ¿no? Yo creo que estamos en una situación muy difícil, pero a pesar de difícil que está fácil porque la mentalidad, yo veo futbolistas que el Canals tiene mucha calidad y les falta, pues a lo mejor, ese toque, de esa chispa de que el equipo contrario, cuando llegue al campo de 4 camis, tenga miedo de cómo pelea el equipo, de cómo trabaja, y eso es lo que me gustaría que mi equipo asumiera.
¿Conoces la categoría? ¿Has visto muchos partidos? Porque yo te he visto por diversos campos de todas las categorías. Sí, Te ha dado sí. tiempo a. Y luego también te quiero preguntar por algunos equipos Sí. He estado viendo partidos, a veces mi señora muchas veces se cabrea porque dice que solo veo que fútbol, ¿no? Que no veo películas, no veo, dice que y entonces me tiene que estirar un poquito de la oreja para sacarme un poquito de fútbol, ¿no? Sí, el canal lo he visto muchos partidos, igual que he visto al Olympi, igual que he visto al Endense B, he visto muchísimos partidos. Pero yo ahora me tengo que centrar en mi equipo, que mi equipo es el Canals. Tengo que estudiar mi equipo, tengo que hablar mucho con ellos, demostrarles que no son tan malos como aparenta la clasificación. Y a partir de ahí, yo creo que la moral se subirá un poquito. Te pregunto por otros dos equipos de la. Sí, Aprovechando que estás tú aquí, el sí. Benigánim, zona alta, ha estado líder destacado muchas jornadas. Ahora ha tenido un pequeño bajón, vuelve a recuperar. ¿Lo ves luchando por el ascenso? Sí, mira, por cierto, el Canals Benigani lo estuve viendo yo. Aquí fue la primera vuelta, que ganó 0-1 con gol de Ramonet. Creo Sí, que muy al final, creo recordar. al final, de descuento casi, eso es lo que yo te estoy diciendo. Todos los partidos el Canals los ha perdido, o bien al principio les han marcado, o bien al final les han marcado, ¿no? Y el Canals trabajó muy bien, desbordaba muy bien al Benigani, y el Benigani trabajaba. Y al final, pues eso, se encontraron un gol cuando el Canals tuvo ocasión para marcar, porque ese partido estaba lloviéndolo, y en vez de marcar, pues no marcó. Y el Benigane en los últimos minutos, ¿no? Casi era el descuento. Ramonet, una salida, se la llevó de cabeza y metió el gol del 0-1, y ahí se acabó el partido ya, porque ya era el descuento. ¿Ves al Benigani Sí, lo con veo posibilidades de que ascenso? sí, veo un equipo. Muy bien, muy bien, ¿no? Un equipo que la plantilla está muy compensada, trabajan muy bien y es un equipo que puede estar arriba, ¿no? Puede estar junto con el Carcagente, que para mí va a ser el que va a estar ahí sí, todo el año, ¿no? Pero yo veo al Benigani bien, lo veo muy bien y creo que va a pelear por estar arriba. Bueno, pues ahí está, Yuitan en el Carcaixent. Y el Atlético de la Vida, el que tiene que haber sido vuestro rival la pasada jornada, el Club Deportivo Ontinyent, que sí que es verdad que está metiéndose en dinámica peligrosa, ¿lo ves luchando por la zona baja o es un equipo llamado a estar en zona tranquila? Es un equipo que tiene gente joven, que gente que es filial también del primer equipo. Y es un equipo que es muy difícil. Cuando le sale la tarde, es muy difícil, pero cuando le sale la tarde mala, es fácil de ganarle, como le pasó el domingo pasado con el Carlet, que el Carlet lleva 5 puntos y 0-2, ¿no? Le mete 0-2. Pero es un equipo para tenerlo en cuenta, ¿no? Puede ir a cualquier campo y ganarte, igual que cualquier equipo le puede ganar. De hecho, le ganó el Carlet, que va al último, ¿no? Un equipo muy difícil y un equipo que si yo creo que estará en mitad de la tabla, yo creo que sí, creo, ¿eh? Que ese equipo es muy difícil de ganarle. Bueno, la afición, supongo que va a jugar un papel fundamental y la afición de Canadá es una afición que suele estar con el equipo. Lo hemos Sí. visto en la nuestra Copa, por ejemplo. Sí, yo siempre he dicho que Canals futbolísticamente ha sido siempre, siempre muy importante y la gente ha acudido mu mucho y ha estado pendiente siempre de su equipo. Y de hecho tenemos a los Pistachos que para muchos equipos de segunda y segunda B quisieran tener una afición como los Pistachos en cada momento animando, en cada momento trabajando para el equipo. Y yo desde aquí ya les pido que el próximo partido en casa va a ser fundamental y necesitamos su ayuda. Pero más que si tuviera un delantero goleador. Muy bien, aprovechando que has visto tanto fútbol, te he visto en algún partido por el Clariano, háblame un poquito del Ontinyent, ¿cómo lo has visto los partidos? ¿Cuál crees tú que es la clave de que el equipo esté funcionando tan bien? Pues yo creo que es el orden que tiene, decir, la disciplina que tiene, tanto como directivo, como presidente y como equipo. El equipo es un equipo que ya está hecho de hace muchos años. Y siempre firma lo que necesitan, o sea, no se vuelven locos firmando, no. Si tienen 14 y le faltan 2, pues siempre los acoplan a la zona que más les hace falta. Y eso ya es una política que ya lleva años y les va muy bien. Yo creo que el Onteniente es un equipo y un ejemplo para cualquier equipo de esas categorías para imitarlo, ¿no? Un equipo que desaparece, un equipo que empieza abajo del fútbol regional y está en tercera luchando por la promoción, yo creo que es de admiración. Tanto los futbolistas como yo siempre he dicho que la parte directiva y presidente
y gente que la rodea es fundamental y el Onteniente lo tiene. Bien, también has visto el Olympic, situación también complicada y es la historia que nunca acaba. Pero bueno, un ejemplo, el comportamiento que está teniendo el cuerpo técnico, los jugadores, de sacar esto adelante con la idea de que es posible que no cobren nada de aquí al final, pero bueno, el equipo ahí está, haciendo una gran temporada y sobre todo, lo más importante en estas categorías, haciendo disfrutar de la afición, porque los partidos en casa los está sacando adelante y está siendo uno de los mejores locales. Los he visto dos o tres veces al Olympia este año, además. Camacho es amigo mío y prácticamente cuando Camacho entrenaba el juvenil, no, era ayudante de Sabater en el juvenil del Olympique, que no era ni entrenador, me lo traje yo a Canals y estuvo conmigo 3 años y fenomenal, ¿no? Luego fue a Ibi, subió a tercera, o sea, es un entrenador que siempre les hace trabajar, está pendiente siempre de sus futbolistas en el campo y ha tenido la mala suerte de que el Olympi viene de 4 o 5 años, que directivas que quieren ir y aparentar lo que no es y olvidarse de los futbolistas, que es lo fundamental, ¿no? No pueden prometer cosas que luego no la dan, y ahí están, que llevan 4 o 5 meses sin cobrar y están dando la cara porque son chavales y el futbolista final es muy honrado, o sea que deja de cobrar pero no deja de jugar y a la larga pues eso se nota, ¿no? Yo creo que acabarán la temporada bien, los futbolistas han dicho que van a seguir sin cobrar y están haciendo, el otro día en Benidorm perdieron 1-0 y fue fenomenal, o sea que igual que perdieron 1-0 en Benidorm podían haber ganado. Y estamos hablando de un Benidorm con un presupuesto impresionante y con jugadores de 2.000 y 3.000 euros. O sea que, y para mí el Olympia está trabajando muy bien y yo creo que acabará por arriba. Muy bien, pues antes de acabar la entrevista, luego tener un par de preguntas más sobre el Canals. Anem a pasar a una sección que, bueno, últimamente está siguiendo es habitual, que es el FEDMES Viral. Expliquemos un poco de antecedentes, igual saben del que es Parlem, pero Parlem de Juan Carlos Unzué, un histórico del fútbol nacional, ha sido entrenador del Celta, entrenador del FC Barcelona, uno dels millors porters que han tingut en els últims anys, i segurament sabran que patís ELA, i està convertint-se en un dels estàndards d'aquesta enfermetat. N'hi ha una llei, tramitant-se en el Congrés, que s'ha paralitzat fins a 50 voltes, i esta setmana passada van a Juan Carlos Unzué convidat, hay que estar clar, pel Congrés de Diputats a que exposar un poquet les raons i parlar un poquet sobre aquesta enfermetat i les necessitats dels seus dels pacients que estan patint-la. Això és el que va passar en esa comisión en la que va a parar Juan Carlos Unzué. Lo que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Cinco. Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis. Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí. Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley ELA. Pero ahí está. ¿Y por qué aparece en este programa? Pues porque yo creo que Unzué es un ejemplo de profesional del sport y como persona y creo que vale la pena. Y me de esta semana, que ya iniciamos el programa hablando de esa solidaridad, sensibilización, empatía que hemos mostrado en Valencia, como no puede ser de otra manera. Pero también hay oportunidades de ser empático, sobre todo los políticos, en gente que necesita de la atención, al menos, y de que demanen vivir dignamente y morir dignamente. Es muy fuerte el que demanen, pero es la realitat, no? Que ens ajuden a viure, no? a tratar de viure
el màxim temps possible i en les millors condicions. Per tant, jo crec que també és just reconèixer-ho, perquè un Zuet també ha passat per este fet més viral, va passar la temporada passada en una xarxa motivadora, jo crec que va ser molt, molt xula, no? Una xarxa que va fer a Osasuna, i volem que estigui així. I més perquè sabem que tenim un gran admirador i seguidor d'este programa que fa poc li han diagnosticat esta maleïda malaltia, i des d'ací volem llançar-li un abraç, tota l'empatia del món i molta força per l'afronte i vagi el millor possible. Fins ací el fet més viral. No sé, Natalio, estabas asintiendo un poco lo que estábamos viendo. Sí. ¿Qué te parece? Pues que es una lástima que se gaste tanto dinero y se tire tanto dinero a los bolsillos de los vividores y que estas cosas no tengan ni para dar la cara, ¿no? Eso es una lástima, ¿no? Con el dinero que hay, con el dinero que corre por los pasillos de la Moncloa y que para estas cosas no tengan, vayan cinco representantes del gobierno, cosas que es lo más importante es esto, porque esto estamos hablando de una vida y resulta que sale más cuando un ministro se ha metido 50 millones que los casos estos, ¿no? Eso es lo que más me duele. Bueno, eran 5 diputados de todos los grupos parlamentarios, es decir, de todos. De todos. Hay que poner a todos en el mismo saco. Como también es verdad que una política, una diputada, luego lanzó un tuit muy desafortunado diciendo que el señor Juan Carlos Urzúa estaba todavía acostumbrado a que le vieran miles de personas y cuando va y no tiene tanta gente a su alrededor, pues dice lo que dice. Yo creo que bastante lamentable y tiene que hacérselo mirar los representantes al final de los ciudadanos, si ellos nos dan ejemplo. Pero bueno, vamos a desdramatizar un poco, Natalio. En fin, reto por delante el que tienes, pero te veo con muchísima confianza. ¿Lo tienes claro que esto se va a sacar? Hombre, si no, no estaría aquí, ¿no? Pero tú sabes que el fútbol es muy complicado y muy difícil, ¿no? Por ilusión y por trabajo no va a ser, ¿no? Ahora, necesito la ayuda también de... Somos 17 futbolistas y necesito que el equipo se concentre y que sepa lo que vamos a pelear. Vamos a pelear por no bajar, o sea, cada minuto y cada segundo va a ser muy importante, cada partido va a ser una final, ¿no? Y hay que estar concienciado de lo que tenemos que trabajar, de lo que tenemos que hacer, y que un partido dura 90 minutos más el descuento, ¿no? Tenemos que estar concentrado desde el minuto 1 hasta que acaba el partido. Muy bien, pues la mejor de las suertes. La experiencia la tienes, el saber lo tienes, fútbol tiene muchísimo visto y supongo que el canal como mínimo el año que viene estará en esta categoría. Por cierto, ya por acabar, ¿qué te parece esta revolución de categorías? ¿Esta categoría se puede adaptar bien al canal? ¿El canal puede estar mucho más arriba? No sé, ¿cómo lo ves tú también el tema este de las modificaciones? Esta categoría es buena para el canal, incluso para estar entre los 5 o 6 primero, siempre y cuando haciendo las cosas bien. O sea, ahora el canal está en un bache de campo, está en un bache de la luz, o sea, todavía las instalaciones no están adecuadas, están entrenando muchísima gente en el campo del canal. Necesita un cambio total, una reforma total, ¿no? Y yo creo que esta categoría es muy buena para el Canas, incluso la del Olympi, había años que podría estar, ¿no? Yo creo que el Canas se merece estar en esta categoría y pelear con los 5 o 6 primero. Bueno, pues nada, por lo menos el reto mantiene la categoría y al año que viene ya veremos. Natalio, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Venga. Y seguiremos, como no puede ser de otra manera, la trayectoria del Canas. Vale, gracias. Bé, i fins ací el programa d'avui. No hem analitzat jornada perquè no n'hi ha, però jo crec que ha valgut la pena ni ser repàs de tota la tercera en el nostre company Raúl Domènech i després parlar amb Natalio, sobretot del Canals, ni ser nou carrer d'entrenador i també aquesta visió que té ell dels equips de la nostra zona de cobertura. Res més, fins ací la banqueta, demà dijous tornem. Molt bona nit, molta salut.